First of all, President Morales, thank you very much for taking the time to speak with us today. Ever since November 10th, there have been numerous reports that the Bolivian military suggested that you resign the presidency and leave the country. You have said that uh, what happened was a military coup, that you were forced to leave the presidency. Can you tell us exactly what it is that the military and the police did and said? Las elecciones. nacionales se realizaron el 20 de octubre. Al día siguiente, 21, el partido perdedor Carlos de Mesa pidió a sus militantes a movilizarse, convocó a movilizarse para rechazar los resultados de las elecciones nacionales. Sobre texto de fraude y en la noche del 21 de octubre empezaron a quemarse tribunales electorales departamentales. En toda Bolivia sin, en cinco departamentos quemaron durante la semana. Ahí empieza el golpe de Estado porque la Policía Nacional no da garantía, seguridad a tribunales electorales departamentales, pero también las actas de sufragio de las elecciones del 20 de octubre. Eh, pasaron la semana, desde Santa Cruz, comité cívico cruceño a la cabeza de Camacho, Piden renuncia, movilizaciones, paros. Resistimos hasta el día 8 de noviembre. 8 de noviembre, primero la policía se amotina y se suma al golpe de Estado. Sin embargo, no podemos quedar indiferentes ante nuestra sociedad. El día 10 en la madrugada, la OEA también se suma al golpe de Estado. Finalmente, el día 10, las Fuerzas Armadas dicen que renuncie. Sin policía sin fuerzas armadas. La derecha movilizada. No hay ninguna seguridad, por tanto, para evitar más derramamiento de sangre, denunciamos con compañero Álvaro García Linera. Hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Did any official of the police or the military threaten you or indicate that your liberty, or your life would be in danger if you didn't resign and leave Bolivia? El día 9 eh, de noviembre yo fui de La Paz a la zona del trópico de Cochabamba. Y la avanzada de seguridad cuando llegué al aeropuerto me llamó y me informó que habían mensajes y llamadas telefónicas donde le pedían que él entregaría a mí, a supuesto que estaba llamando y ofreciendo 50 mil dólares para que me entregaran a ese supuesto que estaba llamando. Leí el mensaje, me comentaron de las llamadas telefónicas. Eh, me sorprendí y al día siguiente, cuando nuevamente me fui de La Paz al aeropuerto Chimoré, el avión presidencial debía llegar a la terminal civil o comercial. Sospechosamente me llevó al terminal militar. Y gracias a los movimientos sociales de la zona, autoridades locales, rápidamente llegaron a la terminal militar. Y ahí nos juntamos, me sacaron de ahí y me informan: ahí los militares estaban unif bien uniformados y armados, el hangar militar. El día lunes para levantar el vuelo hacia México. Yo puedo comentar bastante, pero el último hecho, el avión primero tenía que llegar a las 11 de la mañana, no llegó, después 3 y cuarto de la tarde, cuando el avión de México estaba entrando en el territorio boliviano, suspendieron, hicieron retroceder hacia Lima. Llegó 9 y 25 el avión militar. Ya, con la gente concentrada, primero más de 10.000, mil, segundo más de 6 mil, 7 mil concentrados en el aeropuerto para evitar justamente cualquier detención. Porque los compañeros de la región me informaron que habían militares o policías y civiles. Por eso rápidamente se concentró para dar una seguridad. Pero entramos al avión, en y medio de la noche, carreteamos. A la, a, para levantar el vuelo y el comandante de, la, de, la, de las fuerzas armadas informa que se terminó el, el término de permiso para salir nuevamente volvemos, carreteamos hacia la terminal comercial ese momento yo me comuniqué con los compañeros para que no se vayan entendí que como ya entramos al avión, ya nos fuimos a la pista para levantar el vuelo los compañeros estaban desconcentrándose y llamé a la gente nuevamente de retorno. Hemos estado como más de media hora. Y la información que nos dieron los pilotos, que el término de permiso ya se acabó. Y además de eso, no podíamos aterrizar en Lima, pero. Si la gente no se, si la gente se desconcentraba, seguro que era intervención al avión o a mí detenerlos. El vicepresidente, Álvaro García Lidera, habló con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Si usted no nos permite, aquí va a haber... So we're here in, in Mexico City because the Mexican government offered asylum to you and you were allowed to leave the country. And I know that supporters of yours in Bolivia have been attacked and killed. But what about? Your family members, uh, your cabinet ministers, your most prominent advisors, have they been allowed to leave the country safely or have been otherwise protected in Bolivia? La familia amenazada, quemaron la casa de mi hermana en la ciudad de Oruro. Eh, los chicos perseguidos, felizmente, gracias al pueblo argentino ya está en Argentina. Y sobre todo, autoridades. Del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hicieron renunciar quemando sus casas, amenazando a la familia, eh, hicieron renunciar bajo presión a los dirigentes nacionales que son progresistas, izquierdistas, antiimperialistas. Es decir, del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo. Algunos de los Tres ministros con mandamiento de aprehensión que están en la embajada de eh, México en La Paz. Lamentablemente no, deja, no dieron oportunamente los salvoconductos. Es una prueba más que es un golpe de Estado al estilo de las dictaduras militares de 1960, 70 parte del 80. Ah, en 10 días, más de 30 muertos a bala. En mi gestión, cero de muertos a bala. Además de eso, más de 400 heridos de bala y algunos siguen muriendo recién. Más de mil, mil detenidos injustamente y ahora están acusando eh, de terrorismo, de sedición y sembrando pruebas. Algunos de los autores conozco cómo actuaron antes. Ahora están los mismos para eh, criminalizar la protesta social. Y acusarlos que todos somos terroristas los sociales. So, you governed Bolivia since 2006, uh, which is 13 years, with relative stability. You obviously had a constructive relationship with both the police and the mil military during that time. You were the first elected president to complete military service. And yet, you've said that. It's because of the police mutiny and then also the support of the military for the people who removed you that you were forced to leave. So, what changed in your relationship with the military and the police that led them to support the, your opponents? During the more than 13 years of presidency, gracias la unidad del Pueblo, gracias, sobre todo, a nuestra revolución democrática cultural, varias veces derrotamos el golpismo y por sobre todo yo tenía mucha confianza en las fuerzas armadas a las fuerzas armadas lo que nunca equipamos solo un ejemplo cuando llega el gobierno las fuerzas armadas apenas tenían un solo helicóptero ahora dejamos con 25 helicópteros y yo veo después de que renuncié las fuerzas armadas usando avionetas y helicópteros para disparar y matar a mis hermanos no pueden tener eso aunque creo que tienen conflictos internos, bueno, es su problema, pero no respetaron la constitución, menos a un presidente con 62% electo, electo con el voto del pueblo boliviano. Pero siento que algunas instituciones ya se suman al golpe de Estado por una cuestión de clase. No acepta que un indio, indígena, junto al pueblo unido, organizado, podamos cambiar, hicimos profundos cambios, en lo económico, en lo social... inclusive la y la Por eso el crecimiento económico en Bolivia. But exactly that is my question. Given everything that you did for the police and for the military, the good relationship that you had with them during 13 years, why did they suddenly turn on you and side with your opponents? No solamente un golpe de, estado interno de los bolivianos, bolivianos. De las oligarquías bolivianas, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía, sino una conspiración externa. Mi delito, mi pecado, ser indio. Y segundo, con movimientos sociales, haber nacionalizado los recursos naturales, quitar las transnacionales, hidrocarburos, tema de minería, pero además de eso, haber reducido la extrema pobreza con programas sociales. Sabe, detrás del golpe de Estado estaba transnacionales Estados Unidos por temas de litio. For electric cars, both in China and the US. Se sabe muy bien, la ciudad de Potosí, un grupo de cívicos empezaron a cuestionar la industrialización del litio. Bajo una licitación pública internacional, se adjudicaron ser socios, algunos prestar servicio. China y Europa, y Europa mediante Alemania. Ya empezamos la industrialización, ya estamos exportando cloruro de potasio. El próximo año tenemos que inaugurar carbonato, carbonato de litio que produzca 350.000 toneladas al año. Tenemos plantas pilotos. De este proyecto energético, que es futuro del mundo, que esté fuera de Estados Unidos, no aceptaban que indios movimientos sociales, obreros, con profesionales, seamos actor en la liberación del pueblo mediante el litio. Ese es nuestro pecado en el fondo que muchos nos comentan. ¿Cómo Estados Unidos puede estar fuera, fuera de esta gran industria, sus transnacionales? Y nuestros acuerdos con China, con Europa. Okay. I want to ask a lot about the role of the United States in Bolivia generally. And in your removal specifically. But first, I'd like to ask you about the right wing senator who is now the self proclaimed president of Bolivia, Janini Anez, who is a member of a very small party, the Movimiento Democrata Social, that only received 4% of the vote in this last election and whose party has four members in the Chamber of Deputies, the lower house of Congress, out of 130, and only one member in the Senate, out of 36. How did a senator, with a party of so little popular support, get in the position to become the self-proclaimed president of Bolivia, supported by the courts, the military, and the police? It's a No respeta la constitución, no respeta los procedimientos, pues la renuncia. Se autonombra, eh, aparece presidenta, ninguno le posesiona, solo el comandante le pone la banda presidencial y es presidenta. What, what kind of president? Yo solo conocí por medios de comunicación, no tenía ninguna relación. Es más, ahora salen videos cuestionando la bandera originaria milenaria como Bipala. Cuestionando momento indígena, cuestionando de que los collas, si los altiplánicos no podían entrar al oriente boliviano porque ya venían, es decir, ya tenía una mentalidad, una posición racista, racista. Por tanto, es parte de su grupo de racistas, fascistas que está ahora de presidente mediante el golpe de estado. So, let me ask you about another figure who went from obscurity to leading. The effort to remove you, uh, Luis Fernando Camacho, who is now running for president of the country. He's from Santa Cruz, which is the base of white, European, Christian, richer uh, part of the population. He was a member of a far right group that violently attacked indigenous uh, street vendors um, 10 years ago or so. And is now running for president and was a major figure in the removal of you from president. How do you explain that somebody like him went from obscurity to playing such a leading role in the country? Does that say anything about changes in political sentiments among Bolivians? Luisa uh, Fernando Camacho, president of the Comité Civico. Aunque ayer, ante ella, dejó ser el presidente del Comité Cívico para habilitarse, habilitarse como candidato. Aunque durante el conflicto dijo él nunca iba a ser candidato. Además de eso, recordarle, él usó la Biblia para hacer odiar al pueblo. Él había sido ídolo de Pablo Escobar, porque en una de sus concentraciones dijo: al estilo de Pablo Escobar, hay que hacer nóminas de los traidores de Santa Cruz. Sicariato imagino. Eh, él viene de la familia de falangistas, de aquellos tiempos 60, parte del 70, 70 del bancarismo. Sus familias, sus padres, y sí habían hecho mucha plata con la dictadura de banzer En estos tiempos, seguramente no tenía mucha opción, porque los pueblos, los movimientos sociales, hacen política, pero una política como una ciencia de servicio. Y ahí reacciona a pequeños grupos, bien organizados, bien planificados usando el fraude para llegar al golpe. ¿Qué es fraude? Yo solo quiero decirles rápidamente, el informe de la OEA totalmente desechado el día de algunos informes que presentaron, por ejemplo, eh, el informe de Walter Mevame, Universidad de Michigan, dijo que no hubo fraude. Otro informe del Centro de Investigación Económica y Política de Washington. igualmente informaron que no había golpe, pero no había fraude hasta dijeron que nos hemos ganado en la primera vuelta. Acaban de llegarme otras informaciones sobre el informe de 98 expertos de universidades de Estados Unidos, de México, India, Argentina, Brasil y Canadá, y piden a la OEA detractarse de ese informe que supuestamente hubiera habido fraude. Es decir, tú, una campaña no solamente nacional, sino internacional, para usar el fraude y hacer el golpe de Estado. Fernando Camacho ha sido parte de esta conspiración política con mentiras, con engaños, con mucha plata. Mucha plata, me sorprendí eso. Es decir, en resumen, el golpe de Estado estaba preparado con anticipación. ¿no? Es una, una, una reacción de la derecha contra nuestro gobierno, contra el pueblo boliviano y fundamentalmente contra la democracia. Earlier this year I interviewed former president of Brazil, Lula da Silva, and he cited you as an example of the success of left-wing leaders in Latin America. During his presidency he was an ally and supporter of yours and has denounced what has happened in Bolivia as a military coup and, as, and the current uh, interim government is illegitimate. Nonetheless, he has said, My friend Evo made a mistake in seeking a fourth term. Many Latin American leftists who are supporters of yours have said the same. Um, I know that you have said many times that the people of Bolivia still supported you, you had won this election again. Um, but independent of that fact, we're now where we are, which is you in Mexico, your country. In turmoil. Do you recognize at all the validity of Lula's argument and the argument of many of your supporters in Bolivia and in the region that it would have been best if you had found a successor to run instead of you seeking a fourth term? Otro Bolivia is Otro mundo is possible. Sin el Fondo Monetario Internacional, sin el Banco Mundial. que ellos imponen políticas de privatizaciones, que para ellos los servicios básicos es un negocio privado, para nosotros es un derecho, que educación salud para ellos es servicio, para nosotros es un derecho. Entonces, dentro de ese profundo cambio que hemos empezado, porque en 13 años, 6 años Bolivia, primero en crecimiento económico en Sudamérica. En 180 años, 1825 a 2005, nos dejaron con un poquito más de 9 mil millones de dólares del PIB. Año pasado, diciembre, llegamos a 40 mil 800 millones de dólares del PIB. como motivo del Bicentenario, 2025, estaba previsto más de 50 mil millones de dólares del PIB. El pueblo organizado, los ministros sociales, indígenas, trabajadores, obreros, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. Entonces, dentro de ese marco, los medios sociales nuevamente me piden, siga. Si está bien la economía, si está bien Bolivia, si tenemos otra imagen. Es pedido, no de Evo, sino los medios sociales, incluido la central obrera boliviana. Yo siempre digo, al cargo no se busca, al cargo nos busca. Tal vez el aceptar ese pedido del pueblo sea un error, pero no es que yo he pedido, sino que el pueblo ha pedido que yo sea I think everybody, even critics of leftism, recognize that your country had a lot of success during your presidency. But there have been other countries, including the United States, that have had presidents that were very popular, very successful, like Franklin Roosevelt, who were elected to more than two terms, and the United States said, it's too threatening to democracy to have somebody be the leader for this many years. the bolivian constitution says that a president cannot serve more than two terms. is there somebody on the left or in your party who you believe is now ready to be your successor and who can win the planned new elections? Primero, cada país tiene En Bolivia nunca había estabilidad política. Yo siempre recuerdo cuando era soldado de las Fuerzas Armadas, un solo año, tres presidentes. Cinco años antes de que llegara la presidencia, cinco presidentes, cada año un presidente. La historia cuenta: en 24 horas, tres presidentes. Desde la fundación de la República hasta el 2005, un presidente cada dos años promedio. Cuando duró en la presidencia, como nueve años, Andrés Santa Cruz Calahumana, el primer presidente boliviano de 1829 a 1969, Bolivia era el país más próspero de la región. Ha sido Andrés Santa Cruz presidente de la Confederación Perú-Boliviana, Alto Perú-Bajo Perú. Como Bolivia estaba creciendo, viene la conspiración, el golpe de Estado de las oligarquías chilenas apoyado por la oligarquía boliviana a Andrés dando golpe y expulsan a Europa. Casi esa historia se repite. En Bolivia nos ha resultado garantizar la estabilidad política, continuidad para hacer los cambios correspondientes. Pero cuestionan a Bolivia esta continuidad, la permanencia de un gobierno, de un presidente, pero no cuestionan también algunos países de Europa están años Alemania, uh -huh. su constitución de España permite estar años, nunca se cuestiona, pero a mí me cuestionan y me cuestionan, otra vez digo, porque somos un movimiento indígena. Ahora, el tema de los nuevos candidatos, felizmente tenemos nuevos líderes, muchos líderes, sean profesionales o no profesionales, del campo de la ciudad, que estamos en la etapa de cómo elegir. No, nuevo candidato a la presidencia y el y PSP sigue siendo el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Y es nuestra obligación, es mi obligación acompañar a candidata candidato para fortalecer esta lucha ideológica, programática y sobre todo un movimiento político para liberar al pueblo boliviano. Earlier uh, we talked about Santa Cruz and how that has long been the base of white Christian European descendant, wealthier uh, minority in, in Bolivia. Um, when I interviewed Lula earlier this year and asked him why there was so much animosity toward him among the middle class and even the wealthy, given that Brazil had a lot of economic growth under Lula that helped and benefited. The middle class and the wealthy, and not just the poor. He said that a lot of the resentment was cultural, that for the first time, uh, the Brazilian middle class were seeing poor black Brazilians from the favelas, in airports, and restaurants, and didn't like the idea that these spaces that used to only be for white rich Brazilians were now democratized. ¿Es que cultural resentment, do you think, part of what drove uh, support for your opponents en Bolivia? Tiene mucha razón. Porque, un solo ejemplo, yo tuve muchas reuniones con empresarios, con politólogos, clase media, clase alta. Y una reunión que me dijo un politólogo me preguntó: Presidente, ¿qué tenemos que hacer los politólogos? Yo dije: hagan políticas para hacer un estudiado. Como tal persona, como tal compañero, ah, entonces haga una ley, una ley solamente los politólogos pueden hacer política. Claro, ahora surge obreros, campesinos, indígenas, todos los sectores profesionales no profesionales que no son politólogos hacen política. Y esos sectores hicieron política de servicio, de esfuerzo, de sacrificio para el pueblo. Eso no aceptan. Segundo. En nuestra gestión casi el 30% pasan de la clase eh, pobre, humilde a la clase media. Y tienen otras expectativas. Las nuevas generaciones, nuevas generaciones, nunca han vivido lo que nosotros hemos vivido con el neoliberalismo, ¿no? Que Bolivia nunca crecía económicamente. Cuando llega el gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo de toda América, porque después de Bolivia solo estaba Haití. Y ahora en algunos rubros encabezamos especialmente el crecimiento económico entonces esta clase que supuestamente estudió para ser política no acepta que los indios hagan política es eh, mejor que los políticos o lo mejor que los, los que han estudiado en Harvard de Estados Unidos um, let's talk about the United States and the role it played in your removal from the presidency uh, leftists in Latin America have long distrusted The organization of American States as a tool of the U.S. State Department. That was the first organization that raised the possibility that there was fraud in the election. And I know your arguments about the election, so I'd like to leave those to the side and instead ask you: Can you talk about what exactly the role is of the United States in the organization uh, for American States? La OEA is el mejor instrumento de dominación. La OEA, ahora me he convencido personalmente, no está con las familias humildes, no está con las pobres, no respeta la soberanía de Estados, la OEA no respeta la democracia, la OEA es uno de los instrumentos golpistas. Cuando llegué a la presidencia en 2006-2007, un hermano víctima de las dictaduras militares, asilado o exiliado, ¿qué me decía? El presidente Evo, cuídese de la embajada de Estados Unidos. pregunta por qué, donde hay embajada de Estados Unidos hay golpes de Estado. Menos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Y por qué expulsamos a la embajada de Estados Unidos? Y están, nos estaba conspirando, estaba planteando golpes. En los tres años no sé cuántos golpes derrotamos, pero esta vez no derrotamos. So you, you had a pretty rocky relationship with the U.S. Really, since the beginning of your presidency, you, you expelled the ambassador in 2008 for having interfered in Bolivian politics. You denounced the role of the CIA in the region in um, various other conflicts. More recently, uh, you've made policies to sell lithium to China, which is increasingly competing with the US uh, in Latin America and also the world. ¿Do you think that uh, your providing lithium to China was a factor in in why the U.S. was so uh, supportive of your removal? Nosotros buscamos relaciones diplomáticas de respeto mutuo con todo el mundo. Cuando llega al gobierno, el embajador ex-embajador de Estados Unidos vino a visitarme y me dijo: puedes tener relaciones menos con Cuba, Venezuela y e Irán. Yo les dije, nosotros soberanamente vamos a decidir con qué vamos a tener relaciones diplomáticas. La primera diferencia, instrucción. Nosotros no somos una colonia de Estados Unidos, somos un país soberano. Eh, si eso era nuestra diferencia, eh, lamentablemente nos cortaron, por ejemplo, la cuenta del milenio. No estoy reclamando no participa en la lucha contra el narcotráfico, así estaba mejor sin sí, Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico, y sabe Europa, sabe Naciones Unidas. Eh, intentaron no bloquearnos mediante ATPA, pero sin ATPA exportamos mejor a Estados Unidos que con ATPDA, porque también todos nos integramos, nos necesitamos. Eh, entonces, eh, yo siento que en esta lucha no solamente es una lucha eh, ideológica, también es programática. Es una lucha como para nosotros, si bien nos hemos liberado, liberado la parte política, ideológica, pero también la parte social y cultural y la parte económica y financiera, lo que faltaba liberarnos en la parte científica y tecnológica. Y ahí hemos empezado a industrializar algunos productos y con la importación de tecnología fundamentalmente de Europa, algo de Asia, algo de América Latina también, como Brasil, Argentina. Yo creo que es el gran problema que tenemos. ¿no? Ahora empezamos con litio, pero ¿qué, ¿qué culpa yo tengo? Bajo la licitación pública internacional, ni una empresa norteamericana se adjudica. Claro, ellos están siempre con la mentalidad de competitividad, y además de eso, ellos están con una mentalidad... De, de privatizadora. Y nuestra política no. El Estado va a industrializar. Puede haber socios, pero fundamentalmente que presten servicio. En tema de litio teníamos propuestas 41 plantas. La mayoría de industrias de industria de litio, por ejemplo, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de potasio, estaba la planta de batería. ¿no? Los otros para insumos y los otros para subproductos, subproductos para medicamentos y para alimentos. Yo no soy experto, pero obligado a entender, debatiendo con los técnicos, con ministros, viceministros, gerentes del tema de litio. Ya hemos empezado, año pasado, entregamos, inauguramos una planta, como hace un momento comentaba, de cloruro de potasio. Estamos exportando, estamos exportando litio, pero la planta pilota, el próximo año vamos a inaugurar la planta de la industria de carbonato de litio. Entonces, yo siento que, que ese ese sector energético tan importante, que desde Bolivia, inclusive tenemos la oportunidad de poner el precio del litio para todo el mundo, pero con participación, Europa, China, Asia, y esté fuera de Estados Unidos, eso no soporta. Que un indio maneje eso, y como Estado además de eso. Entonces yo sigo convencido, este es un golpe de Estado al litio, pasando un golpe de Estado a Evo y a todas las políticas económicas. So, you said you think the US had a role in the coup that removed you. Uh, the US State Department, the Secretary of State, Mike Pompeo, said publicly that he was glad that you were forced to leave the presidency. But do you have evidence that?

La embajada se comprometió a no meterse más, tampoco después he visto. La mejor prueba que estaba conspirando, aunque tengo información, desde Estados Unidos, Chile y Brasil organizaron combate por redes contra, contra Evo, contra el más durante la campaña. Pero la mejor prueba es que Estados Unidos primero felicita a la policía y las Fuerzas Armadas por su participación en el golpe de Estado. Primeros Estados Unidos reconocer una presidenta autonombrada como es de conocimiento público apenas su partido representaba o tenía el 4%, una racista, ¿no? Entonces, la mejor prueba cómo participar en el golpe de Estado. Y siento que el plan que tiene ahora que vuelve la base militar de Estados Unidos, pero el pueblo va a luchar, va a resistir. Que vuelva la DEA con la DEA o con la CIA, pues preferimos con la DEA. La lucha contra el narcotráfico fracasó. La llamada guerra a las drogas. Nacionalizamos la lucha contra el narcotráfico mejor que antes. Nos dejaron con 30.000 hectáreas de coca. Ahora vacilamos sobre 20.000. En tiempos de dictaduras militares y gobierno neoliberal, más de 50.000 hectáreas de coca. ¿Cómo? Con, acordando con el movimiento campesinos reducimos ¿no? los cultivos de coca y combatimos el narcotráfico de manera. Eh, con presupuesto del Bolivia de Bolivia sin no, no cumplieron eh, en esta llamada lucha de corresponsabilidad compartida la lucha contra el narcotráfico. se demostró en todos los niveles sin embargo al golpe justamente por una cuestión geopolítica During your time as president, you served with three different US presidents President Bush, President Obama, and President Trump. Are there, in your view, significant differences between them in terms of their foreign policy generally and their approach toward Latin America specifically? Dudo pero en de fondo, No hay ninguna diferencia. Escuché las distintas intervenciones de los presidentes de Estados Unidos. Todos proclamaban paz, pero nunca planteaban justicia social. Hablan de paz, nunca hablaron de soberanía y e de independencia de Estados. Hablan de paz, nunca piensan garantizar la dignidad y la identidad de los pueblos. Entonces... Que, que yo sepa, la, la democracia de Norteamérica, que finalmente siento que engañan a su pueblo, hacen votar, porque no gobiernan del pueblo ni el gobierno, sino go, gobiernan las transnacionales, sean con demócratas como también con los republicanos. Ese concepto tengo después de hacer seguimiento las políticas norteamericanas. So just uh, the last question about the United States. There was an amazing incident that you were involved in. In 2013, that a lot of people have forgotten about, which is when you were returning from Russia and your plane was forced to land in Austria. Bolivia is in a state of outrage after the plane carrying President Ebo Morales was diverted to Vienna amid suspicions that US surveillance whistleblower Edward Snowden was on board. Which, of course, wasn't true. Um, what is your view of what happened in that incident? What it says about the United States and Europeans and their view of countries, small countries like Bolivia? Era un escaramiento a las izquierdas latinoamericanas y al mundo, un escaramiento a Bolivia. porque cómo Estados Unidos va a decir que estamos llevando cuando no estaba Snowden? Yo digo, semejante inteligencia, Interpol, CIA, la DEA, tanta inteligencia, o les falta inteligencia a su inteligencia de Estados Unidos. Sabían que no estaba llevando, pero hay un asqueramiento que nunca más haya indios o izquierdistas como Evo Morales, que levantemos la voz por nuestra soberanía, por nuestra dignidad. Y, y no podía creer como algunos países de Europa sometidos a las decisiones de Estados Unidos. Porque algunos presidentes de Europa aquí me dijeron, nosotros no sabíamos, cuando Estados Unidos manejó ese, ese vuelo, como que ahora, y se parece en algo, de salida de Chimoré el 11 de noviembre, manejó todo Estados Unidos. Para que sepa, Estados Unidos nos ha propuesto un avión para que sacarme a mí y llevarme a donde yo quiera. Yo solo en términos de broma decía, tal vez me llevé a Guantánamo. Estaba averiguando nombres de los pilotos del avión mexicano. Tengo información que los militares peruanos más obedecieron a Estados Unidos que a sus autoridades. Y es para investigar. Entonces, ¿cómo tiene el control, control Estados Unidos sobre acontecimientos históricos, inéditos? no solamente para las regiones sino para todo el mundo um, entonces eh, eh, nuevamente digo sé cuántas veces nos salvamos de esta clase de atentados de Estados Unidos en concomitancia con los partidos de derecha con algunas fuerzas armadas creo que requiere mucho debate político ideológico para una verdadera liberación de nuestros pueblos so you were part of a group of left wing leaders en Latin America That people believed was a resurgence of the left. Um, people called it the pink tide, along with uh, Lula and Dilma in Brazil, Rafael Correa in Ecuador, Cristina Kirchner in Argentina, um, other leaders in Chile and Uruguay. Um, and yet now these uh, leaders, a lot of them, have been removed, along with you. Um, the most consequential example of which have been replaced by right wing leaders is Bolsonaro, President Bolsonaro in Brazil. You mentioned earlier that you believe Bolsonaro or Brazil played a role along with the US and Chile in your removal. Can you talk about, in general, what role you think Brazil is playing in the region under President Bolsonaro and what role they played specifically in your removal? Primero, eh, teníamos el El estatuto constitutivo de UNASUR respetar a autoridades electas, sean de derecha o izquierda. Desde el momento que algunos partidos o presidentes de derecha que ganaron las elecciones en Sudamérica empezaron a sepultar, destrozar UNASUR, es aviso para esta clase de golpes. Ahora reconocen a un golpista, pero en América Latina evidentemente ha habido una un momento tan importante, con tantos presidentes de izquierda, Lula, Kirchner, Cristina, Correa, Chávez, si hablamos a nivel de CELAC, Fidel, bueno, aunque el golpe de Estado empezó en donde? En Honduras, con Zelaya, con en Zelada. Entonces, y ahí dispararon países que se juntaban como... Países liberadores en el alba. Otra vez amedrentamiento o hostigamiento o escarramiento. Eh, yo siento que, que esta nueva conspiración, así como hubo contra el Dilma, así como hubo contra Correa o en, o en Argentina, es como otro plan cóndor ya no en base a los militares, aunque con participación de los militares. Es decir, las políticas de consenso de basistón o el ALCA se, se, se repiten, la historia se repite, pero ahora en base a llamados este, Alianza del Pacífico. ¿no? Alianza del Pacífico destrozar centros eh, o organismos de interacción como NASUR, como CELAC. Pero otra orientado a cómo acomodar, acomodar el capital en pocas manos. Pero también estamos viendo la reacción: cómo está Chile en este momento, cómo está Colombia en este momento, cómo está en Ecuador. Yo tengo mucha esperanza que va a volver, porque estoy convencido, aunque pueda negarlo, el imperialismo con su sistema del capitalismo no es la solución para la vida para la humanidad, especialmente para las nuevas generaciones. Entonces, por eso estas sublevaciones rebeldías. y en los casos volver al pasado con el racismo como en Bolivia. Ahora un pequeño retroceso debería el caso Uruguay, pero no la lucha termina ahí. Entonces, nuevamente pongo ejemplo pueblos sublevados a sus gobiernos de la derecha donde todo privatizan y no hay ciertas políticas sociales. I just want to ask you a little bit more about The role of President Bolsonaro in the region. Do you believe that the United States is using him as a tool to subvert left-wing democratic movements? He he made clear he uh, was opposed to President Fernandez and Cristina Kirchner in Argentina. He involved himself in the. Election in Uruguay, he has tried to recognize Juan Guaido as the president of, of Venezuela. Do you see President Bolsonaro working with President Trump as threats to democracy in Latin America? I think hermanos compañeros are friends, 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 with economic policies, with social programs. Because I am convinced that in the capitalist system, there are no social programs. Who Los pobres, salvense como puedan. Argentina hemos visto que eliminaron muchos programas sociales, programas de vivienda, mientras que eh, con gobiernos o presidentes socialistas, izquierdistas, progresistas, priorizamos programas sociales. A eso se debe también la reducción de la extrema pobreza en Bolivia. Entonces son, digo, como compañeros, impulsando, pero también hemos visto meses pasados grandes levantamientos de profesores, de estudiantes. contra uh, programas uh, hoy, inversión en temas de educación. The trend in Latin America of left-wing leaders being replaced by center-right or right-wing leaders, sometimes it's because of a coup as in Bolivia and with President Zayala in Honduras, other times because of democratic elections like in Argentina and elsewhere. Um, has the Latin American left made mistakes, and and what does the Latin American left need to do to prevent these kind of events from continuing, where left wing leaders are removed from power? In mi caso, seres humano puede equivocarme, pero jamás traiciono la lucha de los pueblos. Están planteando desideologizar las relaciones uh, con la comunidad internacional. Cuando quieren ideologizar. las políticas de la derecha ideologizar las privatizaciones es nuestra diferencia eso está en todo el mundo quién estamos con el pueblo y quién está con el imperio quién estamos con la gente humilde pobre y quién están con los que ostentan el poder económico sobre todo acumulan el capital en pocas manos ese es el, 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 el profundo debate que tenemos en, en toda América por tanto, eh, yo digo esta esta lucha, estas luchas de reivindicación de cambios van a continuar, porque el sistema capitalista nunca va a resolver la demanda de las mayorías nacionales. Más bien, el capitalismo crece la pobreza, crece la desigualdad, mientras con los gobiernos reducimos bastante. You obviously still have a lot of support. In Bolivia, as evidenced by the election that was just held. But a lot of leftists in Bolivia say that it isn't just the middle class, but also labor leaders and indigenous leaders that have, in the last couple of years, abandoned you and no longer support your presidency. Do you agree with that? Is, is that true? And, and if so, what explains that? Sí, los que levantan siempre han sido de la derecha y no representan los movimientos sociales, sino individualmente, es su derecho. En Bolivia es un derecho constitucional, es el derecho o de izquierda, pero no es que él representa un movimiento social, sino como como llamar ha sido de la derecha. Su derecho está respetado. Lo que he visto en este último conflicto es que algunos dirigentes sindicales se asustaron, que no traicionaron. Claro, 13 años de tranquilidad, de paz, de atenciones, hasta doble sueldo, cuando crece la economía, de golpe viene un gobierno de facto, dictadura, y amenaza a los subvertores, sediciosos, cárcel. Vamos a detener, todos asusta. Ese he visto. El elemento popular, a la cabeza del elemento indígena, trabajadores obreros, intacta, estoy en contacto permanente. Y las últimas dos encuestas. Bajamos bastante en las encuestas, pero seguimos siendo primero, porque ahí eh, eh, la lucha de clases se confirma. Claro, nuestra obligación es como ir a la pacificación, a la reconciliación, con programas, será todo un proceso. Y mi gran deseo es que un día Bolivia seguimos unidos, respetando nuestras diferencias. Uh, Fisonómicas economicas, but por, por encima de eso es la unidad de Bolivia. Okay. In the US, Russia is a very important topic over the last three years. And it's often said that Russia's foreign policy is to support white supremacist, uh, far right political parties. And yet, Russia has often been a loyal supporter of the Venezuelan government and an ally. Of yours as well. How do you? How would you describe the foreign policy of Russia in general and also in Latin America? Bueno, no tengo mucho comentar. Eh, siento que Bolivia, América Latina, necesita presencia de Rusia para cierto equilibrio en esa lucha de hegemonías, eh, el control del mundo. Eh, es nuestro aliado, socio. Tenemos muchas coincidencias ideológicas. con Rusia, con China, algunos países de Europa, con India, con Turquía, teníamos acordado varios negocios, pero se frustró y, y Bolivia no está solo, si bien tenemos problemas con Estados Unidos, pero no con otras potencias del mundo. President Morales, thank you very much for the interview. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias.